tardes o buenos días a todos desde el momento en que nos estén eh, viendo o por donde nos estén escuchando bienvenidos a este nuevo programa de libros lecturas experiencias eh, en esta oportunidad nos acompaña la escritora colombiana y la escritora caleña eh, Pilar Quintana, ella es guionista y escritora colombiana. Estudió en el colegio que inmortalizó Andrés Caicedo, en que iba a la música, el Liceo Benalcázar de Cali. Y pues, bueno, luego se hizo eh, comunicadora social y posteriormente se dedicó ya de lleno eh, a la literatura, que viene pues presentando eh, sus obras desde el el 2007, eh, participó en el, en el, en el compendio de, eh, de los 39 escritores de 39 años más importantes de eh, Latinoamérica y bueno, ha tenido distintos reconocimientos, sobre todo por su, por su novela eh, La Perra. Eh, le damos la bienvenida a la escritora Pilar Quintana, eh, en esta ocasión también nos acompaña el, el profesor y escritor. Eh, Octavio Escobar del Departamento de Lingüística y Literatura, y también en esta oportunidad eh, nos apoya desde el Departamento de eh, Filosofía el profesor Orlando Londoño. Eh, Pilar, buenas tardes, bienvenida y muchísimas gracias por, por aceptar este, este encuentro en nuestro programa. Muchas gracias a vos por tenerme en cuenta y, bueno, qué, qué rico estar acá hoy. Bueno, Pilar. Empecemos como por su trayectoria en la, digamos que en la novela de género, o ciertamente digamos que en la, en la inclusión del, del criminal o la inclusión del narco, de la figura del narco, la figura también como del, eh, del malandrín que, que genera pues como todo este contexto en, en la literatura. Y, y me gustaría empezar por preguntarle eh, que usted no maneja a ese criminal o ese narco como ha sido acostumbrado, sino que lo maneja desde un aspecto un poco más eh, realista, un tipo que pertenece como a ciertamente como los eh, bajos fondos, sí, que eso es un poco como la herencia de la, de la, de la novela negra eh, norteamericana. Cuéntenos un poco cómo es ese proceso con esos personajes en, en la novela o en la ficción que usted elabora. Bueno, pues eh, yo nací en Cali en 1972, crecí eh, en la. Me hice como adolescente en la Cali de los 80, eh, cuando el cartel de Cali estaba en pleno apogeo, y vi exalumnas del Liceo Benalcázar Alcázar salir con eh, traquetos vi traquetos alrededor, ¿no? Yo yo estudié en Bogotá, pero cuando volví a Cali en vacaciones veía como la transformación tan profunda que sufrió esa ciudad, ¿no? Digamos que recuerdo una vez que llegamos a una discoteca y pues en Cali hace calor, entonces no había armario para los abrigos, sino para las armas y pues salimos huyendo de ese lugar, ¿no? Entonces uno pues es mi vida en Cali, eh, y también mi vida lejos de Cali, mirando hacia Cali, eh, eh, había muchas historias sobre los traquetos, ¿no? Sobre cómo eran sus vidas. Y, y vi cómo, cómo influían en la ciudad. Y creo que inevitablemente eso terminó por meterse en mis ficciones, ¿no? Entonces, eh, yo escribí la película Lava Perros con Antonio García Ángel, que nació en mi misma época y la dirigió Carlos Moreno, que, que es un poquito mayor, pero no mucho más, y también creció en esta cali. Creo que los tres sabemos que todavía en Colombia no se ha escrito la gran novela sobre el narcotráfico. Lo seguimos intentando, ni se ha hecho la gran película sobre el narcotráfico tampoco, ¿no? No hemos hecho el padrino en Colombia. Y sí que podríamos hacerlo. Entonces creo que... Eh, es, estas, esto, estas historias, eh, como en Lavaperros y, y algo de eso, también hay en, en Coleccionistas de Polvos Raros, mi novela, pues eh, son un intento por retratar esa, esa calle en la que crecí. Usted y Octavio han, han escrito novela o. Octavio ha escrito Novela Negra, en, en, la, en la novela que usted ha escrito también hay unos tintes del género. Eh, ¿Cuál es el, el, el clima que en este momento hay del género en Colombia? Que no mira necesariamente que, tiene que ver con biopic, con bioficciones, nada de esas cosas, sino género, género. Mira que Colombia fue más bien bastante tradicional en la literatura que se favorecía. ¿No? En una época. Eh, nuestro gran autor es un autor de género y nuestra gran obra, la obra cubre de la literatura colombiana, la, esa gran obra es un fantasy, ¿no? Es una obra de género. Pero hemos sido muy tímidos respecto de los géneros. ¿No? Ha habido autores como Octavio que se se han atrevido, pero. Y, y, hay, y hay, yo creo que ha habido bastantes. Lo que pasa es que se privilegiaba una literatura más bien realista, que narrara eh, la, nuestra historia, la sociedad, el conflicto. Eso prevaleció por mucho tiempo. Y yo creo que Norma, la editorial, hizo, generó un cambio, ¿no? Y es que hasta antes de Norma, Toda la literatura hecha en América, en Latinoamérica, tenía que llegar primero a Europa y luego podía circular en el resto de Latinoamérica. Entonces, los colombianos leían colombianos, los chilenos leían chilenos y leíamos a los chilenos solo los que habían tenido éxito o habían adquirido prestigio y reconocimiento en España y entonces ya, ya, podía, ya podían venir acá, ¿no? Y. Norma empezó a cambiar eso porque Norma empezó a publicar autores latinoamericanos y a ponerlos a circular en Latinoamérica y yo creo que ahí empezó a haber una literatura más diversa y luego se fue volviendo cada vez más diversa después de que cerró Norma y las editoriales independientes empezaron a tener éxito. Entonces las editoriales independientes ya no miraban lo que hacían las grandes editoriales, los grandes grupos editoriales, sino que empezaron a mirar bueno, qué hay, qué autores hay acá que estén haciendo género ¿no? y ahora en Colombia vemos muchísima más ciencia ficción, vemos novela negra, no ha habido fenómenos como el de Mario Mendoza, digamos, de novela negra, pero todo esto empezó a pasar luego de los, de los años 90, ¿no? y sobre todo después de la, de la primera década del 2000, ¿no? eh, y yo creo que ahí se han, la, la literatura se ha diversificado, ¿no? los autores vienen también de la provincia, digamos, y se, ha, se han autorizado otras voces que, que no lo estaban antes. Creo que ha sido muy interesante porque este fenómeno da cuenta de una literatura colombiana como siempre ha sido mucho más diversa, ¿no? que los grupos editoriales privilegiaban otra. A mí me sorprendió mucho ver en la colección de mujeres colombianas eh, ver a Silvia Galvis que eh, bueno, que entre otras cosas tiene dos novelas negras tremendas, eh, sobre todo La mujer que sabía demasiado, y pues que esa esa revisión, esa redición estuvo, estuvo a cargo suyo en gran parte, ¿no? Y creo que eso pues le da un respiro como como, como al género, eh, y, y creo que, que también le hace falta como a la ficción en, en Colombia. Eh, a la ficción de género negro particularmente como, como un tratamiento eh, co como menos bioficcional o menos biográfico del narcotráfico en, en Colombia sino tomarlos a ellos o, o a esos personajes también tomarlos como como, como antihéroes no eh, que con los que se puede hacer ficción o con los que se puede elaborar otro tipo de, de, de narrativas Octavio eh, Pilar eh... Yo tengo la impresión de que a veces los géneros no funcionan muy bien en Colombia, porque es que en realidad en Colombia creo que por, por una serie de presiones que tienen que ver con la religión y con ciertas taras ancestrales, nunca hemos llegado a la idea de la lectura como posibilidad de ocio, como divertimento en nuestro tiempo libre. Es una cosa muy importante, en mi opinión, para el mercado y para que se desarrollen diversas formas de, de literatura. Y yo aquí, y yo me pregunto, nunca lo hemos hablado, ¿cómo empezaste tú a leer? Porque, por lo menos en mi caso, no yo no nací en, en una casa donde hubiera libros y en realidad yo termino convirtiéndome en el lector por un accidente automovilístico que me impedía jugar fútbol. ¿Cómo fue ese comienzo con la literatura tuya? sí, pero antes de hablar de eso, me parece muy interesante lo que dijiste. y sabes yo también que pienso que por qué hemos sido como tímidos en el género en colombia. quien ha escrito? no, y ha escrito las personas privilegiadas. desde uh -huh. la colonia hasta la primera mitad del siglo xx, incluso hasta hoy, quienes escribimos somos eh, personas de los grandes centros poblados, ¿no? Eh, de clases, de las clases medias altas para arriba. Y eso yo creo que nos aleja de ciertas experiencias, como para que podamos explorar ciertos géneros. Hay ahora un género que yo creo que existe, que se llama, en mi cabeza, el género mmm, del autor de, de Nacido y Criado en Chapinero que cuenta la Colombia profunda, ¿no? Y, y, a, y yo los, yo, yo he leído como cuentos, historias de esas, y me las siento tan falsas porque es como un man de chapinero imaginándose cómo piensa un guerrillero, y no me lo creo, ¿sí me entiendes? Entonces pienso que también eso ha pasado en Colombia. Ahora ya, ten, ya sí tenemos unos autores por allá de la comuna que están haciendo su literatura, tenemos a Gilmer Mesa, ¿no? Que sí, él nos cuenta sí. la historia desde adentro. Y es así uno se las cree y es así, ¿verdad? Entonces creo que entre más este fenómeno se generalice, pues vamos a tener, vamos a poder tener unas literaturas de género que resulten más atractivas, pienso yo también, ¿no? Puede haber ahí muchos factores. Bueno. Eh, perdóname, Pilar, antes de que me contestes, en una época eh, los de provincia decíamos que en Colombia solo tenían vigencia las novelas que tenían una escena en in vitro, una discoteca uh -huh. que hubo en Chapinero. Entonces, Ay, es más pero, lo, claro, lo pero te digo complicado. yo, prefiero que los de Chapinero hagan la novela en, que pase en in vitro y no que me hagan una novela en el putumayo de cocaleros, pero no tienen ni puta idea cómo vive un cocalero, pues porque esa no ha sido su experiencia, ¿no? No la conocen tampoco de cerca. Bueno, aquí, pero ya me puse yo a, aquí a criticar, pues. Bueno, <laughs> eh, yo, mira que mi papá es médico, pero tiene 91 años ya, y él pertenece a esta generación de médicos que eran humanistas, ¿no? Uh -huh. Y grandes lectores, y mi, mi papá tenía una biblioteca muy buena, una biblioteca donde había de todo. Entonces yo, eh, yo, y él. Desde muy chiquita me llevó a los libros. Cuando yo tenía una pregunta sobre el universo, sobre el cuerpo humano, sobre las preguntas que se hacen los niños sobre historia, él me llevaba él me respondía y luego me llevaba a los libros y me decía, "Mira, si quieres saber más, aquí encontrás." Y entonces para mí los libros siempre fueron ese medio que estaba ahí para que uno entendiera el mundo. Y en esa biblioteca yo leí de todo. Yo me acuerdo en la época como prepuber, donde uno empieza a buscar palabras como coño, verga. Entonces yo me iba a, a, a buscar eso en, en, en la literatura, ¿no? Y mi papá me veía, no sé, con el marqués de Sade y me decía, estás leyendo y yo no, esto. Y me decía, ¿Y ¿te gusta? Y yo, Ay, pues no, no entiendo nada. Y me decía, ah. y ya, me dejaba explorar su biblioteca, ¿no? Leí también, digamos, a Daniel Daniel San Pedro Pisano. ¿No crees que? Entonces tuve como una formación literaria muy grande y en el Liceo de en Alcázar, en, en el en bachillerato, la biblioteca era muy chévere y había una gran bibliotecaria que ella se pilló que me gustaba y empezó a recomendarme. Entonces yo me leí, me leí los clásicos desde muy pequeña. Luego tuve en tercero, cuarto bachillerato, una, en cuarto bachillerato una gran profesora de literatura y con ella también seguí explorando con mayor profundidad ciertas obras, ¿no? O sea, yo en esa época leía Madame Bovary, leía Ana Karenina, ¿no? Leí cosas tremendas que yo no me di cuenta que, que estaba leyendo, sino cuando salí, llegué a la universidad y pues a alguien preguntaba o ponían a leer eso, y yo ya me lo había leído, ¿no? Entonces era... era eh, Creo que tuve suerte de tener esa biblioteca en casa y suerte de, de estudiar en ese colegio que odié, pero que tenía esa biblioteca maravillosa, con esa bibliotecaria maravillosa. ¿Y por qué odiabas el colegio? Ay, porque era un colegio súper castrante donde, o sea, yo tengo el pelo así, Octavio, y nunca me he peinado, pues sí me peino, aquí estoy peinada, pero así es mi pelo, ¿qué le hacemos? Soy despelucada. Y en el colegio eso era un pecado capital. ¿No? yo recuerdo otra que era más crespa que yo y la directora del colegio la agarró del pelo una semana antes del grado y le dijo, "Si usted no se coge el pelo, no la dejo graduarse." Y a esta pelada que tiene una melena así fantástica, tuvo que graduarse con el lambido de vaca porque a la directora no le gustaba el pelo crespo, ¿no? Digamos, uno nos sentábamos en el suelo y llegaban a decirnos que habíamos perdido la dignidad por sentarnos en el era una formación muy tradicionalista eh, era un colegio fue un colegio que se fundó que fue feminista en su comienzo no fue el primer colegio las, las primeras universitarias del Valle del Cauca todas salieron de mi colegio y grandes profesionales entonces era un colegio que era feminista pero ese feminismo en la época en la que yo estudié ya se había quedado en un, era un feminismo rancio donde las mujeres tenían que ser las superheroínas heroínas que estudiaban en la universidad y trabajaban y que fueran excelentes profesionales, pero ganando menos que los hombres, sin protestar, siendo un, las madres inmaculadas y con el pelo liso, maquilladas y entaconadas, ¿no? Y pues yo ya no pertenezco a esa generación que aspira a eso. Yo quiero tener, poder no maquillarme y, y poder no estar en tacones ni ser una dama perfecta, sino. No sé, pues ser una. lo que soy, una persona más relajada, ¿no? Eh, Pilar, bueno, ahorita que habla de, la, de esa formación académica, eh, la formación literaria en la academia eh, puede ser también castrante, ¿cierto? Pues porque hay profesores que pueden enseñar una línea, pueden inclinarse por determinados géneros, en fin, ¿cierto? Eh, y usted pues, ha tenido también una, una, una formación eh, académica en ese sentido. Eh, ¿Usted qué provecho ha podido extraer de esa formación literaria? ¿Cómo la ha alimentado en su escritura? Mira que no, yo no soy formada en academia, yo estudié comunicación social. No uh -huh. podía estar más alejado como de lo que consideramos academia, yo no estudié literatura. Yo, yo me formé mi, mi profesión originaria fue ser libretista de televisión y ahí yo aprendí como lo, lo, la, la escritura esa, ese, ahí me, así me formé entonces creo que yo tuve bastante libertad y poco, sufrí poco esa castración que muchas personas que estudian literatura sufren ¿no? como que eso, eso a mí no me pasó y yo en el colegio pues tuve esta gente que me recomendaba libros en la universidad, yo seguía leyendo, pero leía muy ecléctico porque no tenía ya un bibliotecario de confianza. Entonces leía lo que me recomendaba un amigo que le gustaba leer, otro amigo de por acá, otro. Pero entonces mi, mi formación literaria fue desordenada. Fue muy buena en el colegio y luego fue bastante desordenada leyendo lo que me gustaba. Cuando me hice escritora, y conocí otros escritores cuando después de publicar mi primera novela inc fue incluso después, fue cuando publiqué mi segunda novela, conocí a Antonio García, me invitaron a Bogotá 39 y ahí conocí escritores, ahí volví a tener como gente que sabía de literatura, que me podía recomendar libros buenos que me iban a gustar, ¿no? Pero tuve un periodo largo, todo el periodo universitario y todo el periodo de, de laboral, digamos, cuando trabajé en libretos y en publicidad donde yo iba leyendo lo que me caía uh -huh. eh, Pilar bueno no Carlos no no Octavio ya <laughs> ya esa era la pregunta que tenía eh, Pilar eh, después tú tuviste digamos que una experiencia de escritura que han tenido muchos escritores latinoamericanos que es en el programa de la Universidad de Iowa y que tiene muchísimo que ver con con experiencias posteriores que tú has tenido ya siendo orientadora de cursos de escritura creativa. ¿Cómo ha sido esa experiencia inicial en la Universidad de Iowa y la experiencia posterior orientando cursos y actividades de escritura creativa? Bueno, mira que Iowa tenía, ahora tiene más programas, pero en ese momento tenía dos y estaba empezando el tercer programa. Uno era el International Writers, no, el, ¿cómo se llama? El Workshop que es como el taller de escritura creativa. Yo no estuve ahí. Eso a, allá van los gringos porque allá se escribe en inglés, ¿no? Y allá fue donde dio eh, clases que Bonagat, que es uno de los autores que yo más admiro, eh, y allá se forman pues muchos autores jóvenes que luego llegan a ser famosos, ¿no? En, en ese programa. Luego está el programa en español, que emula ese programa, pero es en español. Yo tampoco estuve en ese. Yo estuve en una cosa que se llama el International Writing Program, que es una residencia de escritores, donde invitan todos los años, durante el otoño, durante dos meses y medio, un poquito más, o tres meses y medio, creo que es, dos meses, no me acuerdo, a escritores de todas partes del mundo a que escriban allá, pero no tenemos clases ni nada. Nos dan un cuarto de hotel un estipendio mensual y vaya escriba, no nos dan nos dan nos es como te dan tiempo de escritura, que muchas veces los escritores pues no tenemos tiempo por estar haciendo otras cosas y te pagan un salario base con el que puedes sostenerte mientras estás allá. Y a cambio uno hace como unos eventos, va a eventos en universidades, ahí mismo en la universidad ¿no? A galas de, 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 de poesía y de literatura y por ejemplo uno puede escoger escribir hay que escribir como un artículo de la extensión que uno quiera sobre un tema entonces ellos proponen los temas y yo dije ay yo quiero escribir sobre esto y uno lo escribe y luego lo, lo presenta pero no es mucho más no entonces la experiencia fue de irme a estar en un cuarto de hotel escribiendo todo ese tiempo y nunca había escrito tan poquito y tan mal, ¿no? Tenía todo el tiempo del mundo para la escritura y todo lo que escribí y no escribía pero un culo. Y lo poquito que escribí, llegué a votarlo porque eso no servía para nada. Bueno, Pilar, y eso y ahorita esa relación entre el tiempo y la escritura, ¿cómo es? Ay, ahora es mucho mejor yo siempre me embarco en proyectos locos como por ejemplo esta biblioteca de escritoras colombianas que es un proyecto titánico y en los momentos de gran estrés yo digo yo por qué me metí en esto pudiendo estar tranquila, eh, escribiendo lo mío, ¿no? Pero entonces ahorita sí ya tengo como la vida más bien solucionada por ese lado, no sé si para siempre puede que no, pero en este momento Salvador, que es mi hijo de nueve años, se va para el colegio y yo puedo escribir desde las él se va como faltando siete minutos para las siete de la mañana. Puedo escribir desde ahí hasta que llega, incluso más porque a veces se va para Squash y lo lleva el papá o la nana, entonces yo, yo también me puedo quedar escribiendo, ¿no? Entonces tengo, el, el mejor tiempo de mi día es para la escritura. Claro. Soy, muy, soy muy afortunada. Uh -huh. Y ese, en, en ese tiempo... Eh... ¿Cómo qué filtros utiliza o qué va, de qué se va dando cuenta para para notar que, que, que está surgiendo algo? Pues mira que yo siempre tengo historias para escribir, están por allá en libretas. A mí me falta tiempo para escribirlas todas. Yo estoy terminando una y ya estoy con y ya estoy con ganas de dejar esa para irme a hacer la otra. Creo que he sido muy productiva en ese sentido, pero muy poco, muy poco, no, sí, soy muy productiva, pero me demoro mucho escribiendo y me gusta entregar cuando yo creo que eso está terminado, entonces yo difícilmente cada cuatro años entrego un, un manuscrito a la editorial, a veces pasa más tiempo, porque también puedo trabajar en una historia un buen tiempo y darme cuenta que eso no funciona y votarla, ¿no?, entonces, escribo mucho más de lo que publico. Claro, pues de hecho la, la última novela es de, de 2021, la de Los De 2021. Uh -huh. uh -huh. Octavio Iba. Eh, recuerdo que alguna vez me contaste que hubo capítulos de La Perra que escribiste en el celular. Pues en realidad fue todo el primer borrador que escribí en el celular, porque estaba en ese momento amamantando a mi hijo, y era un gateador tremendo ya, y entonces uno no podía descuidar ni un segundo porque, o sea, no tenía tiempo de trabajar des, des, criando, ¿no? Por estar criando. Y, pero él hacía la siesta dos horas, como de dos a cuatro de la tarde, y en ese momento yo podía escribir, pero tenía un problema, y es que si yo me iba, yo le daba teta, se dormía pero si yo me iba, se despertaba enseguida. Entonces a mí me tocaba, es, me tocó escribir, en, tenía esas dos horas para escribir, pero ahí pegada él en el celular. Y así escribí el, borra, el primer borrador de la perra. ¿Has tenido alguna otra experiencia de escritura que sea como, como distinta al hecho de sentarte, organizar tus materiales y escribir en tu casa, digamos? Digamos que yo escribo, escribía antes, Escribía a mano, entonces todos mis libros, como hasta, hasta mis tres primeras novelas, las escribí a mano primero, ¿no? Y también otras que boté a la basura estaban a mano. Entonces, eso, eso ha cambiado, ahora ya no escribo a mano, pero bueno, sí, porque hago libretas, y en esas libretas no escribo la novela, pero sí tengo todo el universo, todas las acciones narrativas, todo como la cronología del personaje todo el contexto social, político, económico de la novela está en unas libretas, ¿no? Por aquí, ahorita estaba escribiendo, estaba corrigiendo unas cosas, y por acá tengo una. Miren, por ejemplo, y esto es un libraco así lleno con el universo narrativo, entonces sí, sí todavía escribo mucho, y aquí tengo, por ejemplo, esa, esa es una, y aquí tengo otra de la misma novela, también llena esta libreta como con en la otra está todo y en esta están unas partes de afuera de la novela que necesito también conocer. Yo tengo un amigo que fue ejecutivo y él lo que hace es un proyecto como si se lo estuviera presentando al Banco Mundial. Buenísimo. Hace el, hace el proyecto de la novela, que habitualmente tiene 50, 60 páginas, y alguna vez le pedí que me, que me prestara uno de esos proyectos. Miré la novela y había cumplido perfectamente lo que había planeado. Y esa, esa es una experiencia que muchas personas, sobre todo escritores jóvenes, no creen que, que sea real. Que un escritor haga una planeación tan minuciosa y tú estás demostrando que lo haces permanentemente. Claro, Piri, ¿sabes por qué? Yo no soy ejecutiva, pero sí guionista. Y los guionistas hacen eso. Los guionistas siguen un método y yo sigo el método que aprendí de guionista. Entonces, pues por ahí es mi escuela y por eso lo hago así, ¿no? Y lo en recomiendo, las... lo recomiendo. Y en, en las novelas hay un. Ahorita se mencionaba el, el como el trasfondo histórico. Eh... ¿Qué papel cumple eh, para usted, la, la, por ejemplo, la historia de Colombia? Yo pensaba en coleccionista de polvos raros y pues hay una referencia a unos presidentes, a unos fulanos que de pronto uno, eh, por un dato u otro, los identifica, pero no necesariamente es un, es un juicio ni es un señalamiento, es simplemente como un telón de fondo. ¿Usted cómo, ¿qué, qué papel le da a usted a la historia de Colombia en la obra? Mira, que yo creo que siempre está, lo que pasa es que no está en primer plano, ¿no? Yo creo que hay grandes escritores colombianos que, que, ese, que ese es un material de trabajo, ¿no? Digamos, Laura Restrepo o Juan Gabriel Vázquez, para ellos ese es un material de trabajo, crean con eso. Yo, para mí está en, en el fondo de la historia siempre, ¿no? En, si vos ves en casi todas mis novelas, eso está. Por ejemplo, ahorita. Estoy terminando una novela, bueno, ya la terminé, pero estoy revisándola. Y yo me pasé un año entero leyendo la historia de la violencia en Colombia, desde sus inicios hasta 1980, cuando transcurre la novela, ¿no? Y todo eso lo hice solo porque la, la novela no tiene nada que ver con eso. Sí si tiene, to bueno, todo en Colombia lo tiene que ver en la medida en que todo en Colombia tiene que ver con nuestra historia de violencia. Si ¿Sí me entendés, pero la historia base de la novela no es esa. Pero mi, la personaje tuvo un novio que era como medio guerrillero. Y entonces, para yo darle realidad a ese personaje, tuve que conocer quién era, dónde había nacido, por qué él había coqueteado, por qué había sido guerrillero, qué le había pasado, en qué época estaba cuando lo conocí. No, entonces siempre hago una investigación muy exhaustiva que, muy, que cuando vos lees la novela, a vos te parece que hay dos pinceladas de eso, pero para poder meter esas dos pinceladas, eso debajo tiene mucho trabajo, ¿no? Yo, yo supongo que eso es como el iceberg del que habla eh, Hemingway, ¿no? Él dice que un cuento es como un iceberg, donde uno solo ve la punta, pero por debajo está una cosa grandísima, ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo y me parece que esa punta se sostiene solo por lo que grande que hay debajo que el lector no necesariamente ve en, en, la, en la construcción de eh, coleccionista de, de polvos raros eh, hay un manejo del, del narrador muy muy particular que es un narrador omnisciente pero se mezcla con un yo todo el tiempo eh, eh, ¿Cómo decidió ese juego? Bueno, Coleccionistas de Polvos Raros es mi segunda novela que escribí como entre 2003 y 2005, por ahí, ¿no? Salió publicada en 2007 y yo era una escritora treintañera joven y me parece que esta es una novela para mí no como no es una novela de formación en cuanto al tema sino una novela de formación para mí como autora donde yo estaba trabajando con las herramientas que tiene un escritor a su disposición, ¿no? Entonces yo ahí jugué con los tiempos narrativos. Jugué con los espacios narrativos. Y jugué con los narradores, ¿no? Era como, uy, miren Toda la cartuchera de cosas y se las voy a mostrar. Entonces, a mí me parece que ahí hay una autora joven en ese sentido que está experimentando. ¿No? Y creo que fue una experiencia que a mí me gustó mucho porque me sirvió para darme cuenta de que, bueno, tengo ya las herramientas. Creo que ahora soy una autora bastante distinta en ese sentido, pero. pero siento como una profunda como, no sé la palabra, pero siento como, ay, qué linda esa, esa que fui, ¿no? Y creo que uno puede ver eso en las novelas de juventud, pues en las novelas más jóvenes de, de los autores, que uno los ve desplegando y mostrándole al lector lo que saben hacer. Y, y en contraste con una obra reciente, ¿qué cree que le ha cambiado? Yo creo que... Cuando yo estaba muy joven, me preocupaba más por el cómo, eso era lo más importante, y creo que ahora me preocupo por el qué, ¿no? Y yo ya no quiero mostrarle al lector lo que sé hacer, sino todo lo contrario, ocultarlo para que solo quede ahí la historia. Sí, sí, claro. Para engañarlo. Ajá. Eh, Pilar. Durante los últimos años tú has tenido la experiencia, sobre todo con los abismos y con la perra, de que sean traducidas a otras lenguas y, y has tenido también la oportunidad de comunicarte con esos lectores de otras latitudes y de escuchar lo que ellos opinan sobre, sobre tus novelas. Eh, ¿Qué anécdota ha ocurrido? ¿Qué comentario extraño te han hecho? ¿Qué recepción te sorprendió de lectores que no conocen tanto la realidad colombiana y que no conocen tanto las circunstancias de tus libros? Mm, mira que, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que en Francia dijeran que La perra era una novela de realismo mágico y yo, ¿de qué están hablando, no? Y es y luego entonces al investigar es porque aparece un Jaibana que es un médico tradicional indígena, indígena de la etnia Wangnan, al que la protagonista va como para hacerse un tratamiento. Y a ellos les parece que eso era realismo mágico. Claramente cualquier latinoamericano sabe que eso es realismo puro, ¿no? Que hay comunidades aisladas eh, a donde no han llegado las clínicas, ni los hospitales, ni la medicina occidental y donde la gente se trata siguiendo la medicina tradicional. ¿No? Eso me pareció chistoso. Pero sobre todo me parece que no somos tan distintos, ¿no? Yo he hablado con lectores de Japón, de China, de Israel, de Islandia, de Suecia, y creo que eh, como yo siento en esos lectores que todos tenemos los mismos anhelos y las mismas taras y que... Eh, no sé, está, ambas novelas hablan sobre la maternidad y un poco desacralizan la maternidad, ¿no? Y, y, y creo que en todas esas culturas la figura de la madre está idealizada. Y en todas hay una necesidad de las lectoras y los lectores por decir, desmontemos esa mierda, ¿no? Las mamás no somos perfectas y también queremos matar a los hijos y tenemos oscuridad y no solo somos amor y eso me eso me gusta eso me parece me parece bacanísimo que algo que yo escribo acá sentada en mi cama en Bogotá pueda ser leído e interpretado como yo lo soñé como yo lo como era mi intención eh, a, a la antípoda Carlos ¿Eh? Que en este momento, eh, Pilar, pues estamos como pasando, digamos que por un, por un clima literario eh, muy particular. Hay, hay un auge de, de mujeres, hay eh, muchos escritores eh, jóvenes, ¿cierto? Eh, y en ese sentido, como, eh, ¿cuál, ¿cuál es la percepción que usted tiene de, de esas proyecciones de, de tanta literatura que hay? Eh, ¿Cómo se está leyendo en este momento? Eh, no sé si Colombia, por decirlo de alguna manera, o cómo se está leyendo la cultura en este momento. Mira que yo no sé bien porque yo no soy tan lectora de novedades y los últimos cuatro años llevo leyendo literatura clásica colombiana, ¿no? Pues por, porque hace cuatro años estoy editando la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Entonces. Yo no tengo, yo no soy la más autorizada para hablar del panorama de la literatura actual. A mí, por ejemplo, a mí no me preocupa para nada, porque yo creo que es siempre es difícil decir qué cuál es la literatura del momento, ¿no? Eh, uno solo sabe eso. Cuando ya quedó la literatura, entonces sabemos en 1853 cuáles eran los autores duros en Rusia, ¿no? Pero en 2024 no sabemos cuáles son los autores duros colombianos, lo sabremos en 50 años, no sé, ¿no? Y, y, y incluso puede que no, incluso puede que en 50 años sean unos y luego pase un descubrimiento que los ensombrezca a todos y quede uno que no conocimos tanto, no lo sé. No lo sé. Eh, ahora, yo veo, por ejemplo, a mí me encanta que las mujeres estén siendo leídas por como por primera vez desde que yo tengo memoria literaria con seriedad y como es debido, ¿no? No, no con el prejuicio de ah, es literatura hecha por mujeres, debe ser mala. Mm. O light, o cursi. No creo que está pasando eso y eso me alegra sobremanera. Eh, pero también. Bien, por ejemplo, he visto una tendencia ahora a que la experiencia femenina, entonces ahora ya se entiende como que eso ya es literatura. Digamos, tuve un hijo, entonces puedo hacer un libro y no, vos primero sos escritora y luego si la experiencia del hijo la podés volver literatura, bien, ¿sí me entendés? Pero solo el hecho de ser mujer y haber vivido experiencias de mujer no me autoriza para escribir un libro. Entonces, a mí eso me he visto cierta tendencia porque entonces en este momento está de moda la literatura de las mujeres, entonces publiquemos cualquier cosa, el diario de una mujer embarazada, ¿no? Que no tiene valor literario más allá de ser el diario de una mujer embarazada, digamos, ¿no? Eso, eh, eso por un lado lo... Pero me parece que, esa, que eso es normal en todo, en, en un panorama actual, ¿no? Ya quedará lo que es lo, lo que de ahí sí fue tremendo. Ya quedará en la historia. Y, y eso, pues, a nosotros que nos interesa nada porque no vamos a estar ya cuando, cuando quede. Pilar. En el trabajo de la biblioteca de autoras colombianas, que además eh, me gustaría que me confirmaras que sigue. Sigue. Sí. Eh, hubo dos o tres sorpresas que te marcaran, que tú dijeras: qué bueno que, que llegue a este libro, qué bueno que puedo editar este libro. Me parece que, que, que esto es importantísimo en el panorama de la literatura colombiana. Por supuesto, ahí había autoras que ya habían tenido alguna oportunidad, digamos. Pero así como ese, esos dos o tres descubrimientos, o para ti, que, que te marcaran un poco. Uy, a mí muchas, muchas. Mira, a mí, por ejemplo, leer a Soledad Costa de San que todos ustedes seguramente han oído ese nombre, pero ¿la habrán leído? Quizás no. Y yo creo que esa es una deuda que tenemos. Hay que leer a Soledad Costa de San Su novela, Una holandesa en América, debería ser de lectura obligada como es María, de Jorge Isaacs en los colegios. Y yo agradezco profundamente conocerla y haberla leído. Y además, me encanta decir esto a todo el que el que, el que lo pregunte, porque quiero que sea una novela leído, porque merece, merece la lectura. No, a mí me cambió. Esa lectura a mí me cambió, me cambió la perspectiva que yo tenía sobre la literatura hecha en Colombia, eh, en, en, en el siglo a finales del siglo XIX, principios del siglo. 20, ¿no? Esa por un lado. Luego está Emilia, Emilia Yarza, que fue una poeta que aún hoy sigue siendo desconocida, ya están empezando a leerla, pero a mí me parece que fue una poeta muy singular para su tiempo, ¿no? Y es como, ay, como eso que dicen, ay, no, es que las mujeres escribían de florecitas y de, y de la naturaleza y del amor. A ver, lea esa señora que escribió junto a esas otras que pensamos que escribieron del amor y de las florecitas, léala ella. Y fue pues, pucha, ella escribió sobre las mujeres que abortan, las que no tienen hijos, las que tienen manos callosas, las feas, las que nadie quiere, las que se inyectan, las putas, las monjas, ¿no? Y, eh, y es fabulosa. Y yo creo que por esa misma razón, porque era tan singular pues en su momento no no la no le dieron como la bienvenida y no la conocieron, no la, no la publicaron ni siquiera acá en Colombia. Entonces, esas dos son unas sorpresas tremendas. Me encantó también haber publicado por primera vez sin censura una la mujer que sabía demasiado el libro de Silvia Galvis, ¿no? Que fue un libro que la autora publicó y dejó que saliera así, porque bueno, ¿qué alternativa tenía? O no salía, o salía eh, censurado. Entonces eh, eso, eso me encantó, eh, me encantó cómo Elisa Mújica no fue un descubrimiento para mí, pero Elisa Mújica es junto con Soledad Acosta de San pedro una de las más grandes autoras que ha tenido Colombia jamás y que tampoco ha sido leída como como es debido. Y yo creo que ella es una autora de la que yo sin haberla leído de joven me siento heredera, ¿no? Quiero quiero escribir como ella y quiero que mi obra sea como la de ella. ¿Cómo, cómo empezó Mucho el descubrimiento de esas, de esas mujeres? Eh, bueno, el primer año de trabajo fue una investigación muy amplia, eh, primero identificando quiénes habían escrito en Colombia y luego tratando de hacer como... ¿Qué vamos a hacer? no? Tenemos este gran proyecto que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas. ¿Cuáles son las urgencias? ¿Qué debemos hacer? Entonces establecimos un comité editorial que nos tiró línea, que nos guió y que sentó las bases para la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Y la, en, el, en el caso, bueno, estoy preguntando mucho por la mujer que se veía demasiado, pues porque particularmente me gustó mucho esa novela. El, el, yo conocí y tuve acceso, fue a la, a la edición de Planeta, como el 2006, creo que es antes de que ella muriera. Eh, Las diferencias que hay son sustanciales, son de nombres. Pues fue pucha. Son, a mí me parece que lo que hizo en esa, esa, esa primera edición era absurdo y además una estupidez, porque trataron de encubrir cosas que todos sabíamos, ¿no? Todos sabíamos quién es ese presidente. Y ah. Silvia Galvis lo ponía más claramente como ese presidente. En la otra lo ponía en rubio para disimular que no era ese, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que, que sí había como un irrespeto que además enrarecía un poco el libro. Claro, claro. ¿Y ustedes tuvieron acceso al, al manuscrito? ¿Cómo fue la cosa? Sí, nosotros habíamos escogido la novela y le dijimos al heredero, oye, la vamos a publicar y él nos dijo, les voy a mandar el, el manuscrito original de Silvia y nosotros, ah, gracias. Y entonces cogimos la primera edición de Planeta y el manuscrito original y nos dimos cuenta que eso estaba muy raro. Entonces llamamos al heredero y le dijimos, oye. Aquí nos pasa algo raro y es que son diferentes. ¿Qué pasó? Nos dijo, no, es que los editores le metieron esas cosas y Silvia aceptó. Pero pues este, el manuscrito original, este es el manuscrito original de ella. Sin editar estaba ese manuscrito y nosotros le dijimos, ¿y Silvia qué hubiera querido? Y él dijo que, salga, que saliera este, el de ella. Y entonces empezamos a trabajar con ese y lo editamos con el heredero, pero sin la autora porque ya no estaba, pero hicimos la, esa es una primera edición en realidad. Tremendo. Octavio iba a decir algo ahorita. No, 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 creo que ya hemos abusado bastante de Pilar. Simplemente quisiera que para el cierre nos contara un poco más de esa novela que viene, si, si te parece bien. Ay, pues yo... Pues preferiría no contar mucho, pero pues ya terminé hace un año el primer borrador y, y este año me pasé como revisándolo. El primer borrador tenía 283 páginas y este nuevo tiene 155. Entonces la corté bastante, sufrió, sufrió muchas transformaciones en esa reescritura y ya estoy lista como quiero, quiero ya terminar y mandarla porque ya me quiero olvidar unos meses antes de volver a revisarla. Uh -huh. eh, y me imagino que se la vas a mostrar a algunos lectores, al editor obviamente. Y, sí, y ya, ya la leyó confierta. Eduardo, que es mi esposo, mi primer lector, y luego se la voy a mandar a mi agente y a mi editora, y mientras ellas la leen, se la mando también a otros lectores amigos. Y con eso espero que por allá en noviembre me ponerme a revisarla otra vez. Bueno, Pilar, pues que sea un proceso muy feliz. Ay, muchas sí. gracias. Y que el próximo año podamos leer esa nueva novela de la que no te voy a preguntar el título, tranquila. No, no, no. Sí. Y, <laughs> y te agradecemos muchísimo por, por habernos acogido aquí en libros, lectores y experiencias. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Pilar. Buena tarde. Lo mismo, chao. Chao. chao.